A lo largo de la semana hemos recibido muchas consultas respecto a lo que significa y cuáles son nuestros derechos laborales. ¿Cuáles son? Bueno, a continuación, Jorge Guevara, nuestro abogado laboralista, nos despeja un poco más el panorama. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí como todos los domingos, nuestro consultorio laboral. Esta semana absolveremos consultas que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos con la primera consulta. Juan, la ley 28.518 establece claramente cuáles son las condiciones que tiene un practicante o aquella persona que realiza prácticas en una empresa. Recuerda que existen varias modalidades: prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, pasantía y otras modalidades que pueden ser utilizadas. En todos los casos, debe suscribirse un convenio de prácticas. Este convenio tiene que estar registrado ante el Ministerio de Trabajo, suscrito por la universidad o instituto y el propio practicante. Asimismo, para los practicantes preprofesionales, la jornada máxima oscila entre 6 horas diarias o 36 horas semanales. Luis, el decreto legislativo 892 establece claramente que todo empleador del régimen de la actividad privada que sea generadora de renta de tercera categoría, que tenga más de 20 trabajadores y que evidentemente tenga utilidades, los deberá distribuir entre sus trabajadores. Si tú has trabajado en una empresa que cumple estos requisitos y al menos has trabajado un mes de un año fiscal, te corresponden las utilidades. Jorge, si tú trabajas en una municipalidad bajo un contrato CAS o 728 a plazo determinado, el plazo de vencimiento es la fecha que está consignada en el mismo contrato. Tu empleador no tiene ninguna obligación de comunicarte con una anticipación debida que no te renovará contrato. Recuerda y verifica siempre la fecha en que culmina tu contrato. Esa fecha es la que se extingue la relación de trabajo. Ángela, la remuneración mínima vital vigente es de 750 nuevos soles. A ello, quizás le podrías agregar el 10% del mínimo vital como asignación familiar si es que tienes hijos menores de 18 años o hasta los 24 estudiando en la universidad o instituto. Sin embargo, la remuneración mínima es 750 nuevos soles. A ello, tienes que tener en consideración los descuentos que se aplica a la ley. En el caso de la AFP u ONP, depende de la AFP en que tú estés o de la ONP. Por ejemplo, para el caso de la ONP, el descuento es del 13% de la remuneración del trabajador. En el caso de la AFP, oscila entre 11.5 y 13% que te lo van a descontar de tu remuneración. En el caso de eSalud, le corresponde el pago a tu empleador. Es decir, tú pagas tu pensión y tu empleador paga eSalud. Bueno amigos, esto fue nuestro consultorio laboral. Sigan escribiendo sus consultas a consultaslaborales@trabajo.gob.pe. Si desean saber algo más sobre SUNAFIL, ingresen a la página web www.sunafil.gob.pe o llámenos a nuestra línea gratuita 0816-872 para cualquier consulta laboral. Abogados del Ministerio de Trabajo absolverán tu consulta.